yo que ya acaba de matar a tu padre. Ese yo que quiere sonar era un minuto libre con el que yo quiero improvisar. El combate no lo me puedes ganar. Dices que está bien, pero yo aquí soy el Martínez. Reclama, sin embargo, ahorita yo sé que te voy a acabar. Es puro rap mexicano de lo que tenemos que hablar. No nos tenemos que ir a lo internacional, porque primero de la plaza después vamos a escalar para llegar a más, para poder golpear, para los combates con tipos diferentes para ganar. En serio, los combates no los puedo visualizar. De hablar de Mortal Kombat es tan básico como este man. Sin embargo, ahorita yo sé que puedo ganar. En serio, no entendiste lo que acabo yo de dictar. Si no le entendiste, tienes que leer un poco más o meterte a los videojuegos para que puedas disfrutar. Pero yo sé que no tienes nada de vida en el combate que tú tienes, eres un chavo suicida. En serio, con el micro tú te vas a ahorcar. Aquí está la guillotina, con el cuerpo voy a cortar. Pero qué pasa, la última está llegando. El combate este men ahorita ya está descalzo. Ya está descalzo y le prendo fuego. El combate que tú tuviste este loquito como en los legos. Puro tiempo. En serio, porque soy un vato suicida. Pero no hay pedo, porque no hay salida. Yo me iba a resignar, pero no hay cabida. Yo ya le gané un combate aquí a la vida, entiéndelo, por eso préndelo. Aquí obsérvalo, porque esto ya se improvisa. Entiéndelo, tú compréndelo y vuelve a prenderlo. El Joker pierde con sonrisas, entiéndelo. Mi nivel sigue y que crece. Tu nivel no es bueno, hoy llega tu viernes 13. Vas a ver cómo lo digo, tienes complejos. Hernán Cortés perdió contra su espejo, cabrón. No la captaste. Esta rima es buena, en serio te cagaste. Hablas de combate, aunque seas grande. A mí no me combates, ni combatiendo chocolate. Pero bueno, ves cómo te mato. Trato de hacerlo, solo eres un novato. Mientras yo me crezco, soy un pequeño gigante, causando asesinatos. Hablas de combates y estructuras, pero no me late, eres un cara dura. Ey, en serio, yo te quito los piojos. UFC, una patada, saco ojos. Bien, mano arriba. Mano arriba. Vamos en 3, 2, 1, tiempo. En serio, que para mí este es un oponente. Me quiere ganar y no es diferente. ¿Ves cómo lo hago? No suena tan caliente. ¿Ya ves cómo no gana solo el que grita fuerte? Te hablo tranquilo porque de todos modos te yo voy a ganar. Que la vida tú le acabas de ganar, pero llega la muerte y te la quita con su habilidad. Con su habilidad, pero bueno, no es constante. Este rapero me habla de participante. Tu freestyle es como una palabra antisonante, porque suena mal y se escucha en todas partes. Pero puedo ganar esta pinche voz, yo sé que la saco con dificultad. El micro tú lo tienes que empezar a tomar, porque tu voz no se escucha, inclusive al acotar. Sabes que ves que este es un vampiro. Ves cómo no va a poder conmigo, yo sueno fuerte. Me quieres ganar, suena inerte. Es un partido que destaque con estacado y la muerte. Yo sé que nunca vas a poder disfrutar, te vengo a salir en el estilo más. Sin embargo, yo sé que ahorita te vas tú a agachar. Que en la muerte dices que me caga a ganar, pero es un baloncesto y de tres desde acá la voy a encestar. Pero no puedes contigo, sabes que sufriste, se ve que ahorita y se orilla. No puedes pararme contigo, sabes que solamente sufriste al que se lo rodilla. Quieres ganarme, pero solamente se rapea. Rompe la rodilla, hablas de baloncesto y no llegas ni a la orilla. Llegar. Si de una colada rápidamente yo la voy a clavar. Y tú gigante lo puedo hacer en el cuba. No es un balón de baloncesto, es una bomba que a tu cráneo va a apuntar. En serio, es una granada y yo aseguro. Tu nivel no es bueno, no tienes tu futuro. Por eso es que lo mato, detengo tu futuro. Lanzas la granada, pero no quitas el seguro. Seguro, porque tengo una revólver y con esa ya le apunto. Para romper su caparazón, explota dentro de tu corazón. Y esto no es un cuento de ciencia ficción. No es pedo. Tiempo, 2, 1, tiempo. No, que te la debo. Tona.